Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. Estamos ya situados en lo que corresponde al título quinto del libro cuarto de las obligaciones a plazo. En el video anterior revisamos las obligaciones condicionales y modales, que era el título cuarto. El artículo 1494 señala de, de que sea el plazo y de cuándo procede su señalamiento judicial. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación y puede ser expreso tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo. No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes. De los efectos del pago antes de cumplirse el plazo del artículo 1495, lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. Esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condiciones. De cuándo puede exigirse el pago de la obligación antes de expirar el plazo? Artículo 1496. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, sino es dos puntos. Número uno, al deudor que tenga dicha calidad en un procedimiento concursal de liquidación o se encuentre en notoria insolvencia y no tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de reorganización. Número dos al deudor cuyas cauciones, por hecho culpa suya, se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor, pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo renovando o mejorando las cauciones. De cuándo el deudor puede renunciar el plazo del artículo 1497, el deudor puede renunciar al plazo a menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado, estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago acarree al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar. En el contrato de mutuo a interés se observará lo dispuesto en el artículo 2204, el 2204. El último artículo. De este título del plazo no señala de la aplicación a las convenciones de las reglas sobre asignaciones testamentarias a día. El artículo 1498, lo dicho en el, en el título cuarto del libro tercero sobre las asignaciones testamentarias a día, se aplica a las convenciones. Con esto terminamos lo que corresponde al título quinto de las obligaciones a plazo. En el vídeo siguiente vamos a revisar el título sexto del libro cuarto de las obligaciones alternativas.